saludos y muy buenos días. Bienvenidos a todos ustedes, internautas de Cantabria Directa y televidentes de Cantabria Televisión. En el día de hoy nos encontramos en el despacho de la consejera de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, Eva Guillermina Fernández Ortiz. Muchas gracias por Encantada. Recibirnos en su despacho. Encantada. Ante todo, enhorabuena. Muchas gracias. Su responsabilidad en el Gobierno de Cantabria lleva aproximadamente un mes más o menos en la responsabilidad del gobierno, de esta consejería que tiene tres áreas muy importantes. Así, abuela pluma, ¿cómo ha entrado en materia en esta situación nueva para usted? Pues de golpe, como suele decirse, porque ha sido efectivamente tomar posesión y entrar pues ya en profundidad en los temas, pues viendo un poco cuáles son los proyectos pendientes, cuál es el estado de las consejerías y poniéndonos al día de todo para empezar ya a plantear también nuestros propios proyectos y soluciones. Tiene tres áreas muy importantes, como hemos comentado, como son cultura, turismo y deporte. Recuerdo una de sus primeras declaraciones, apenas había tomado posesión, y comentó en concreto del mundo de la cultura que gozaba de buena salud la cultura en Cantabria y que era como un motor. No sé si me imagino que está de acuerdo, ¿no? Sí, yo sobre todo lo que quise decir cuando digo que la cultura en Cantabria goza de buena salud es que hay muy buenos profesionales en Cantabria. Uh-huh. Hay un tejido cultural pues muy capacitado, que puede hacer grandes cosas y que eso demuestra la salud del sector cultural en nuestra región. En cuanto al mundo cultural, ¿cuál va a ser su principal objetivo durante esta legislatura? En los últimos cuatro y prácticamente ocho años se ha centralizado mucha inversión o por lo menos mucho protagonismo en lo que es el Palacio de Festivales. ¿Cuál va a ser su objetivo durante esta campaña, esta legislatura? Pues tenemos muchas infraestructuras, algunas ya realizadas y otras en marcha. Por lo tanto, yo creo que el principal objetivo es que haya contenido. Es que haya contenido en esas infraestructuras y seguir apoyando al sector cultural, seguir tratando de que la cultura de Cantabria vaya adquiriendo mayor relevancia tanto a nivel nacional como internacional y que constituya, por supuesto, un motor de cambio, no solo un motor económico, que uh-huh. también, pero también un motor de cambio en la sociedad. Además, se tiene que hacer valer, usted habla inglés bastante bien, tengo entendido, sí. Y digamos que eso es un valor añadido, ¿no?, a la propia consejería. Sí, pues si se quiere tener un perfil internacional, pues el inglés es imprescindible, claro que sí. Muy bien. Por cierto, ¿qué nos puede contar del MUPAC, del nuevo museo que se está construyendo en Puerto Chico, que digamos que era una pieza, una joya, un proyecto de legislatura anterior que comenzó con su primera piedra en marzo? ¿Cuál es la situación actual? Pues sobre este tema ya ha hablado la presidenta, uh-huh. José Sánchez Buruaga, así que no tengo mucho más que aportar. Es un proyecto que el gobierno va a asumir, por supuesto, y se ha estado trabajando en solucionar una serie de problemas derivados de la cimentación, que va a suponer un sobrecoste de unos 3,5 millones, pero que por supuesto vamos a continuar adelante con él. Otro de los grandes proyectos que digamos que se llevó a cabo durante la legislatura anterior y que ha sido positivo ha sido el lema de la cultura contraataca. No sé si usted tiene previsto cambiarlo, continuar con él, digamos que hacer algún aditivo más. Vamos por orden de prioridades. Sí. Entonces estudiaremos también el tema de la cultura contraataca, no necesariamente del contenido, pero a lo mejor el lema pues sí le damos un cambio, pero eso es algo que tenemos que estudiar. No nos gusta llegar a un sitio y empezar a cambiar todo de golpe. Hay que uh-huh. estudiar las cosas, ver cómo están, ver lo que funciona, lo que no funciona, lo que se puede mejorar, y eso lleva un tiempo. Entonces la cultura contraataca, como todo, pues será valorado y veremos a ver si podemos hacer algo para mejorarlo o para mejorar su imagen, vamos, el lema. Y me imagino que también a nivel regional, no solamente Santander, como digamos que la capital de la comunidad autónoma, sino exportar el mundo cultural al conjunto de la región, ¿no? Sí, eso es un objetivo importante para la consejería, lo que se conoce como la descentralización de la cultura. Es verdad que Santander es una ciudad culturalmente muy importante y es la capital de Cantabria, pero tenemos una región con un patrimonio riquísimo y con un gran potencial, y tenemos que trabajar para que la cultura se irradie a todos esos puntos de Cantabria a los que llega en menor medida o no llega.
Hablábamos de las tres áreas que usted tiene en esta consejería y una de ellas es la de turismo. Recientemente ha entrado al trapo prácticamente de lleno en los alojamientos turísticos y ha llegado a decir que para el verano de 2024 no va a suceder lo que sucede ahora. Realmente los hoteles lo están sufriendo, el hecho de que hay, sí que hay mucha ocupación, pero no en los hoteles y está el tema de los alojamientos turísticos. No solamente un problema de la ocupación hotelera, que también la vivienda turística necesita una regulación porque es un problema que trasciende el ámbito turístico, es también un problema social y lo estamos viendo por toda Cantabria, porque si no sabemos la cantidad de turistas que vienen a un territorio, resulta muy difícil regular los flujos de visitantes o resulta muy difícil evitar la saturación. Entonces, regular la vivienda turística es importante también para controlar un poco la capacidad de carga del territorio, por supuesto para dar respuesta a las demandas de la hostelería y para dar respuesta también demandas a la sociedad, porque bueno, las personas que viven en los centros de las ciudades o que viven en determinadas áreas rurales, pues lógicamente también la convivencia con este tipo de alojamientos turísticos pues es difícil y hay que llegar a un punto de equilibrio para que sea beneficioso para todos. Sí, lo que ocurre es que si usted ya se va a poner manos a la obra, prácticamente no va a tener ni vacaciones, porque si lo proyecta para el próximo verano, la pues vemos sí, trabajando ya sí. En el Parlamento en septiembre. Sí, la verdad. Bueno, a ver, un decreto no es una cosa que se haga de un día para otro, porque además queremos hacerlo bien y hay que estudiarlo y hay que ver cómo se está haciendo en otras comunidades donde ya se han enfrentado a este problema con anterioridad. Pero sí queremos que esté resuelto cuanto antes y nuestro objetivo es hacerlo antes del próximo verano. Es un problema serio y los problemas serios hay que afrontarlos cuanto antes. También en el área de turismo está Cantur, está Cabarce, ¿no? Que es un punto de ingreso económico importantísimo para la comunidad autónoma. ¿Tiene pensado algo concreto para Cabarce, ¿no? Cabárceno es efectivamente uno de los recursos turísticos más importantes que tiene Cantabria. Pero es que solo llevamos un mes, entonces todavía sí, no hemos... Exacto, entonces como no me gusta hablar de lo que no conozco, pues prefiero esperar a tener un mayor conocimiento de las cosas para plantear posibles proyectos para Cabárceno. Pero vamos, Cabárceno es una cosa que funciona bien, que atrae mucho turismo y que es uno de los grandes activos de la región. Sí, luego vendrá también Alto Campo y demás. Sí, Cantur tiene efectivamente muchos recursos, unos... funciona mejor, otros peor, porque depende de muchos factores, ¿no? Pues la estación de esquí, por ejemplo, con todo esto del cambio climático, pues es uno de los recursos que quizá se enfrenta a mayores problemas, pero bueno, hay posibilidades de buscar alternativas para que en verano tenga también un uso turístico. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que verlas, pero necesitamos un poco más de tiempo. Ese estudio es positivo porque hay muchas estaciones que se han desdoblado efectivamente por eso al cambio climático. Bueno, otra de las áreas también importantes es la del mundo del deporte. Santander se distingue por tener el centro de alto rendimiento Príncipe Felipe de Vela, es uno de los puntos tres ahí en España, que son Baleares, Barcelona, Canarias y también el de Santander. ¿Tiene algo pensado en materia turista, en materia de deporte? Pues en deporte, como también en cultura, sí que queremos que converja también con turismo. Para eso están las tres áreas en la misma consejería, porque es innegable que tanto la cultura como el deporte tienen sus propios valores intrínsecos, pero tienen también una dimensión turística que puede ser aprovechada para beneficio de todos. Y desde la consejería, desde luego, se quiere apoyar la actividad deportiva en todas sus modalidades, tanto el fomento de la actividad para aficionados y para ciudadanos que quieren tener un modo de vida más sano, como el deporte base, que es muy importante, y desde luego atraer eventos internacionales o nacionales a Santander y además, a la región. Bien, perdón. Además del trabajo propio de la consejería, como es el suyo, que ya lo aporta suficientemente, usted ha depositado la confianza en tres personas. Digamos que son tres pivotes sobre los que va a trabajar o se va a fomentar lo que va a ser la legislatura. Si le parece, nos puede definir lo que sea brevemente a cada uno de ellos. Director General de Turismo, Gustavo Cubero. Bueno, Gustavo Cubero es una persona que yo creo que no necesita presentación porque en el mundo del turismo, incluso fuera del turismo, pues lo conoce todo el mundo. Es un grandísimo profesional que lleva... pues toda su vida vinculado al mundo del turismo, fundamentalmente
al mundo de los hoteles, en el grupo Sardinero, un gran trabajador, una persona que se lleva bien con todo el mundo y en la que yo tengo una gran confianza. Directora General de Deporte, Susana Ruiz. Pues Susana no es una deportista profesional, como todo el mundo sabe, pero es una persona muy deportista, que practica muchísimas disciplinas, que es muy buena gestora, muy trabajadora, que también se relaciona muy bien con todo el mundo, que es algo importante en el mundo del deporte, y que está dispuesta a ir por toda la región para ver pues cómo están las instalaciones deportivas de los distintos ayuntamientos, para asistir a todos los eventos, y que está pues muy entusiasmada, muy ilusionada con el proyecto y en la que también tengo plena confianza. Y ya por último, director general de Cultura, Juan Antonio González. Bueno, Juan Antonio González Fuentes Tono, como le conocemos todos en el mundo de la cultura, pues yo creo que es uno de los pilares de la cultura de esta comunidad. He tenido la suerte de trabajar con él en muchísimas ocasiones, lo conozco desde hace muchos años. Tiene una sólida formación intelectual y bueno, pues ha estado presente en cantidad de proyectos que se han llevado a cabo en esta comunidad en los últimos años. Es premio de las Letras Ciudad de Santander, ha sido coordinador literario del Archivo La Fuente, presidente del Centro de Estudios Montañeses. Yo creo que es una persona incuestionable desde el punto de vista profesional, y en lo personal pues también es una gran persona, así que estoy muy contenta con mis tres directores generales. Muy bien, pues le agradecemos este tiempo que nos ha dedicado, y si le parece, ¿qué mensaje nos puede enviar también al conjunto de la ciudadanía acerca de la responsabilidad que tienen tres áreas muy vitales e importantes: cultura, turismo y deporte? ¿Qué le puede decir al ciudadano usted? Efectivamente, son tres áreas muy importantes para Cantabria, y desde la consejería vamos a trabajar para que tanto la cultura y el turismo y el deporte sigan siendo punta de lanza de la comunidad, tratando de que haya un beneficio mutuo entre las tres áreas y, por supuesto, para todos los habitantes. Y nuestro compromiso es trabajar por todas ellas a nivel de región. Muy bien, pues muchas gracias. Nosotros desde aquí, desde Cantabria Directa, desde Cantabria Televisión, en esta jornada de agosto, como ven, trabajando en el despacho de Eva Guillermina Fernández Ortiz, la responsable de tres áreas del Gobierno de Cantabria. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros.